La necesidad de aumentar la competitividad de los productos agroalimentarios impulsa la incorporación de nuevas técnicas de cultivo. Una de estas técnicas es el riego deficitario controlado. Con las estrategias de riego deficitario controlado, lo que buscamos es aportar menos agua en aquellos momentos en que el cultivo es menos sensible ante esa falta de agua, siempre buscando que mantengamos la producción y la calidad del producto. Es fundamental para el éxito de la aplicación de estas estrategias que conozcamos cuáles son esos momentos y con qué intensidad se puede aplicar una situación deficitaria para el mismo. Una técnica que han aplicado a frutales de la región Euroace gracias a este proyecto enmarcado en Riteca. Lo que se ha buscado es encontrar los momentos en los que el cultivo es menos sensible a la situación de estrés y con qué intensidad se le puede aplicar un estrés hídrico. Para ello se han establecido tratamientos de riego con diferentes dosis de riego y se ha evaluado su respuesta tanto en la producción obtenida en la cosecha como a lo largo del cultivo con medidas de estado hídrico en planta. Los resultados que se pretenden alcanzar con este proyecto son fundamentalmente el ahorro hídrico mediante las estrategias de riego deficitario, el ajustar las programaciones de riego a las necesidades reales de los cultivos y también optimizar algunas prácticas de cultivos como pueden ser las labores de poda. Por otro lado, se van a obtener una serie de beneficios indirectos como un menor consumo energético, menores costes de la explotación y además una mejora en lo que es la práctica para la mejora del medio ambiente. La aplicación práctica de estos resultados es una aplicación directa. En el caso del ciruelo japonés vamos a tener árboles con un tamaño más adecuado a lo que son las labores que se tiene que realizar en ellos y además una superficie, una parte interna que esté más soleada, mejorando la calidad de los frutos. Con toda esta aplicación práctica y todo el conocimiento se ha realizado una intensa transferencia de conocimiento a través de jornadas, visitas al campo o folletos informativos.